aquellas personas que van a comulgar. Eche años de ella, eche quitoli pecata moni. Domine non sum lignus sut intra e sut tectum meum, se tandi dic verbo et sanare tur anima mea. Domine non sum lignus sut intra e sut tectum meum, se tandi dic verbo et sanare tur anima mea. Domine non sum lignus sut intra e sut tectum meum, se tandi dic verbo et sanare tur anima mea. Exultavit ut gigas
accurrendam viam ad homo celo egressio eius et occursus eius usque ad sumum eius. Dominus vobis. Oremus. Quae sumum Domine Deus noster sacrosanta misteria quae pro reparationis nostrum illumine contulisti et preces nobis remedium esse facias, et futurum perdominum nostrum et in Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Benedicamus Dominus. Deo gratias. Buenos días. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Initium sancti evangelii secundum Ioanni. Gloria a ti, in omni. In principio era verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt et in ipso factum est dicit post factum. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebri lucet, et tenebrae eam non comprendendi. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, et testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium periveret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnen hominem viventem in mundo, in mundo erat in mundo spiritum factus est, in mundo cum non cognos. In propria venite sui eum non receperum, quod autem receperum eum, edit est potestatem filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sui. Et verbum caro factum est, et sanctavit in nobis, et vivimus gloriam eius, gloriam quasi in genitia Patri, plenum gratia et veritate. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, la abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio el pueblo que a ti clama. Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San José, su castísimo esposo, de tus santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote por la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, que tiene en la lucha, el Señor nuestro amparo contra la perversidad y santos de que manifieste sobre su poder en nuestra humilde súplica, como príncipe de la milicia celestial con el cual que Dios te ha conferido. Para la perdición eterna de las almas. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México.
Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, que vimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcan de rodillas para recibir la bendición con agua bendita. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos et manet semper. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Hemos terminado, gracias a Dios, la Santa Misa. Bendito Dios que estuvieron aquí presentes. Dios quiere que nos sigamos viendo. Hay que estar atentos para la siguiente visita. Y bueno, pues ahora invitarles a la Santa Perseverancia, ¿verdad? Porque hacer algo bueno una que otra vez, pues cualquiera lo hace, pero perseverar no es de todos. Este es una gracia que Dios nos da, pero depende de nuestras ganas. Así que, repito, me da mucho gusto, ¿no?, verlos, conocerlos, ya los conocer un poquito más en persona, si el Señor lo permite. Y bueno, la vez pasada pues no les conocí, no les pude ver, no sé si nos enteraron, no sé qué habrá pasado, pero hoy aquí están. Y bueno, la intención, deseo es hacer más visitas regularmente a la ciudad. Y bueno, pues lo que el padre pueda hacer, lo que el sacerdote pueda hacer en esas visitas, que son un poquito distanciadas unas de otras, pues es poco en comparación con la labor de apostolado que ustedes pueden hacer, ustedes que viven aquí mismo. En cuanto al tema de la gracia y la Santa Misa, pues obviamente eso es mucho. Esa parte, pues Dios nos permita poderla aportar en el futuro, volver a aportar esto. Ya nada más, pues lo demás es por parte de ustedes que le pongan ganas, entusiasmo, devoción, perseverancia, y Dios dirá